Prevención del linfedema. El linfedema es una patología crónica progresiva que no tiene cura, pero sí tratamiento. Aunque los signos y síntomas del linfedema no se hayan manifestado en el paciente tras la extirpación de ganglios y radioterapia, existe una insuficiencia en su sistema linfático, y el tratamiento fisioterápico puede prevenir su aparición y detectar las primeras señales del linfedema. Aumento de volumen o hinchazón o endurecimiento. Sensación de tirantez en la piel. Anillos, reloj, calcetines, costuras del pantalón que aprietan o se marcan más. Debilidad, molestias o pesadez en la extremidad. Recomendaciones. Seguimiento y control del médico y fisioterapeuta especializado en linfedema. Tratamiento precoz de fisioterapia. Movilizaciones, tratamiento de cicatrices y drenaje linfático manual. Información de cualquier tipo de cambios. Aumento de volumen, hinchazón, enrojecimiento, calor, entumecimiento. Control del peso e infecciones. La obesidad y la celulitis, o la erisipela, o la linfangitis, son factores de riesgo a tener en cuenta. Cuidados de la piel, higiene e hidratación diaria. Ejercicio personalizado y seguro. La American Cancer Society recomienda combinar entrenamiento aeróbico y de fuerza durante al menos 150 minutos de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa a la semana. Varios estudios demuestran la seguridad del ejercicio y específicamente el ejercicio de fuerza con pesas en miembros superiores en supervivientes con cáncer de mama, con o en riesgo de linfedema. Observaron que un programa de ejercicio progresivo no incrementa la gravedad o la incidencia del linfedema, sino que disminuye la incidencia de exacerbaciones, reduce los síntomas y mejora la fuerza muscular. Precauciones por un mayor riesgo de linfedema. Actualmente existe controversia con algunos factores desencadenantes del linfedema. Un estudio de la Universidad de Harvard realizó un seguimiento de 24 meses entre 2005 y 2014 en el que estudiaron a pacientes sometidos a tratamientos de cáncer de mama en riesgo de padecer linfedema. Realizaron mediciones bilaterales del volumen de los brazos. Tras 3.041 mediciones, no hubo una asociación significativa entre el cambio de volumen relativo o el peso. Todo paciente operado de cáncer al que le hayan extirpado o radiado ganglios linfáticos tiene mayor riesgo de desarrollar linfedema. Este se ve aumentado si padece una infección en el lado operado o si el índice de masa corporal incrementa. La fisioterapia, el control médico y el ejercicio pueden ayudar en la prevención y en el tratamiento del linfedema.